Y lo más importante es que hoy Argentina a mí no me brinda la seguridad que yo quiero para mis hijas. No me lo da. No me lo da. Y para mí es lo más importante. Entonces, hace una semana yo veo que en Lanús, y espero que no me dejen mentir, y si no me equivoco, me entero que una nena de 11 años, Ayer. bueno, Ayer. ayer fue, Ayer bueno, fue, Pato. que bueno, hubo una desgracia, no importa, no quiero caer en la descripción. Pero, o sea, ¿qué garantía a mí como argentino me da llevar a mis dos hijas de 6 y 4 años y mi mujer embarazada, que viven una vida muy tranquila acá desde el lado de la seguridad, lo que es la libertad de salir a la calle tranquilo, de tomarme un café y poner mi teléfono ahí, de caminar, de llevar a las nenas a andar en un monopatín en la calle, acá enfrente de mi casa, en el barrio donde yo vivo en Bolivia? Esa garantía y esa tranquilidad a mí Argentina no me la brinda. Y para mí es todo, la seguridad y la libertad de poder vivir, para mí es todo, es más que el fútbol. Entonces realmente la opción de volver a Independiente o de que esté en mi cabeza se disminuye mucho con todos estos pormenores que te estoy contando. Si me lo pones así y me pongo como un caballo y te digo Independiente, o sea, sí, para mí es mañana, que mis hijas vayan a la cancha, entre, y yo volver ahí me... Es una emoción única para mí y se me pone la piel de gallo ahora. Hasta nervioso me pongo. Porque imaginarme entrando a un lugar donde yo comencé y di mis primeros pasos con 17 años es algo indescriptible. No es más, no es menos, no es de más hincha ni de menos hincha. Es otra cosa, es otra sensación y es algo que no te puedo yo explicar porque es algo muy interno, muy que lo viví yo. Ni siquiera a mi familia se lo pude transmitir. Pero realmente llevarlos a todos a ese contexto me parece algo un poco egoísta.